El Evangelio de hoy, martes 28 de abril, nos cuenta esta historia. Un día la gente le preguntó a Jesús, ¿por qué debemos creer en ti? Si hace mucho tiempo, Moisés dio de comer a nuestros papás pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, no fue Moisés quien les dio de comer, fue papá Dios. Y ahora yo les digo, yo soy el pan de vida, y mi alimento durará para siempre. Alimentará su alma y los hará felices. Ahora pensemos en Jesús. Queridos pequeños, hoy Jesús nos enseña que Dios nos puede dar de comer de dos maneras. Cuando leemos su palabra, que se encuentra en la Biblia, y su cuerpo presente en la Eucaristía. Estos dos alimentos nutren nuestra alma y nos dan mucha fuerza y alegría. No olviden que el verdadero pan del cielo es Jesús. De tarea para hoy, pídele a mamá y a papá que saquen la Biblia y juntos lean algún pasaje de Jesús y compartan lo que entendieron. Yo ya tengo mi Biblia lista para leerla con mi familia. Ahora, queridos pequeños, vamos a repetir. Gracias, Jesús, por tu palabra. Antes de despedirnos, vamos a rezar un Padre Nuestro. Recuerda pedir por tu familia y por todos los que están enfermos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Primeramente Dios, nos encontramos mañana, queridos pequeños. No olviden leer la Biblia en familia. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar.